John. ¿Me quieres ver la cara de idiota? ¿Perdón? ¿Te quiero ver la cara de idiota de qué? ¿Qué tienes? Ey, John. Te acostaste con el Mejía. Y me dijiste lo contrario. Sí, sí, me acosté con él. Pero eso tiene muchísimo tiempo, fue antes de conocernos y yo ni siquiera sabía que era de la DEA. Entonces, ¿qué deberías estarte agradecido? Porque me mentiste, porque te lo pregunté a la cara, te lo pregunté a los ojos y me dijiste que me juraste que entre ustedes no había pasado nada. Ya sé, pero no te lo dije precisamente para que no te pusieras así. Ay, ¿cómo quieres que me ponga? Te acostaste con otro. Ya sé. Y me juraste que no había pasado nada. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué me lo negaste? Pues para no lastimarte. Eso es lo que más me duele. A mí dime la neta, aunque duela, no pasa nada. El pedo es que ahora no puedo confiar en ti. Yo te juro por Dios que yo no sabía que era de la DEA. Y no sabes cuánto me arrepiento de haberme acostado con él. Pero yo también. Yo. Ey. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que ahora me doy cuenta que eres bien buena para mentir. Ya no te puedo creer nada de lo que me digas, mamá. ¿Quién te dijo esto? Fue Zulima, ¿verdad? Zulima fue la que te dijo esto. Fue Oscar. Los escuchó hablando. Oscar. Tu manito siempre frenándome la encima. Siempre cuidándome de gente como tú. Si nunca te traicionaría. Nomás escúchame lo que te estoy diciendo. Yo no te conocía cuando me acosté con tu. ¿Te viste? En la madre, Yolanda. Bien gacho. Pero ¿sabes qué? Ahora ya no importa. John. Ya, sácatela. Escúchame. John.